¿Qué tal mi gente? Aquí les traigo otro nuevo video para el canal. Si no me conoces, mi nombre es José, tengo 22 años de edad. En el 2020 o 21 estaba pasando problemas de adicción al alcohol. Me sentía vacío, me sentía sin ganas de perseverar, sin energía. No tenía metas, no tenía objetivos. Tenía dinero para tomar, para que me pagaran mis biles. No era responsable, no tenía palabra. Me sentía totalmente mal. Mi vida se estaba yendo para abajo, no estaba perseverando en nada, todo lo que hacía se iba a la borda, a la basura. Mi gente, es real el alcoholismo, es real, somos pocos los que lo logramos vencer y por eso yo estoy aquí para ayudarlos. El día de hoy les tengo 4 señales para que sepas que ya necesitas ayuda y que tienes que dar el brazo a torcer para que pueda ayudarte, porque si no eres humilde, nadie te va a poder ayudar, te vas a morir alcohólico. Entonces, el día de hoy les traigo estas 4 señales. Acompáñenme y por favor suscríbanse para que este video llegue a más personas. Denle like para que reproduzcanlo, para que llegue a más personas esta información, porque es valiosa. Un exadicto que vivió casi 9 años de su vida en el alcoholismo gracias a creencias que desde niño estaba viviendo problemas familiares. En mi familia, toda mi familia era alcohólica. Nadie nos podía salvar porque nos adoptaron creencias que el alcohol era algo normal. En la casa era casi una cantina. Entonces imagínense todos los problemas que llegué a pasar, experimentar ahí. Entonces por eso el día de hoy les vengo a contar bajo mi experiencia cuáles son las señales más graves que ya necesitas ayuda. Acompáñame, te voy a dar la primera. Ok, la primer señal es la del tiempo. El tiempo es lo más valioso que Dios nos dio en la vida, ¿verdad? Todas las personas tenemos 24 horas. Entonces, si tú ya estás consumiendo alcohol más de lo que trabajas, más de lo que usas tu tiempo en productividad o en hacer otro tipo de cosas, ya necesitas ayuda. ¿Por qué? Por ejemplo, si tienes una semana, en esa semana los 5 días de la semana te la pasas bebiendo y los 2 no, ya necesitas ayuda, ya te estás pasando, ya valió madre. Aquí ya no hay una solución de que tú lo puedas lograr solo. Necesitas una ayuda, sé humilde. Porque realmente imagínate 5 días de la semana tomando alcohol. Y si esos 5 días, cada 6, 7 horas estás bebiendo alcohol, solo tomando alcohol, sentado en tu sillón o con los amigos, hablando porquería, hablando babosada. Realmente eso no es ser algo bueno en la vida, ¿me entiendes? Eso es estar matando el tiempo porque estás escapando de tu vida. Yo sé, realmente a lo mejor tienes un problema, pero no es la de ahí reventarlo con el tiempo, de quedarte, de decir voy a tomar todo el fucking día porque quiero olvidarme de este problema. No, eso no va, eso es una falsa ilusión. Gente, por favor, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Si tú ya estás saliéndote del límite de tiempo de estar tomando y tomando, ya valió madre, necesitas ayuda, necesitas ser humilde, busca la ayuda, busca alguien que ya logró vencer el vicio, que tenga más de 12 meses. 12 meses son bastantes ya para que alguien pueda dar experiencia. Mi gente, como les digo, esa es la primera señal, el tiempo. Si tú estás consumiendo alcohol ya salido del tiempo, ya tienes más tiempo consumiendo alcohol que ser responsable con tu vida, entonces ya valió madre, necesitas ayuda, busca ayuda. Vamos con la segunda, mi gente, vamos con la segunda. Ok, mi gente, vamos con la segunda señal. La segunda señal es la vergüenza. Ese es un tema bastante feo, bastante criticado, bastante mal. Cuando tú eres alcohólico, que ya valiste madre, que ya necesitas ayuda, mi gente, la vergüenza la pierdes. Yo cometí muchísimos errores de los cuales ahorita fucking de uno me arrepiento, porque los hice bajo efectos del alcohol y son cosas que ahorita me traen vergüenza, que digo fuck, ¿cómo hice eso? Sinceramente fue porque ya perdí la vergüenza, ya no me importaba quién era yo, ya no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Realmente
hice cosas feas, hice cosas que me arrepiento. Entonces, por ejemplo, les doy este ejemplo de quedarme dormido en los baños de los restaurantes y que en las mañanas lleguen las personas a trabajar y que te vean tirado, orinado, que te vean ahí casi a medio pantalón. No mames. Y que te hayan grabado. Fuck, bro. No sé quién tenga ese video, pero eso es una fucking vergüenza. Y a mí no me interesaba. Yo seguía haciendo lo mismo. Entonces, mi gente, esa es la segunda señal. Cuando tú pierdes la vergüenza. Perdón, se cortó. Pero como les digo, cuando tú pierdes la vergüenza, que estás haciendo cosas ya fuertes, cosas ya de fuera de lo normal, que en tus cinco sentidos no eres capaz de hacer, que solo las haces cuando estás tomado, ya perdiste la vergüenza. Esa es una señal muy grave que ya te está dando que ya eres un alcohólico bastantemente metido en el pozo, que ya no tienes vergüenza de nada. Yo hice muchas cosas como les platico, entonces ese yo lo adopté como una señal porque ya estaba haciendo cosas fuera del límite ya es hacer como payasadas. Que todos te ven y se burlan de ti y tú no te interesa porque tú estás en efectos del alcohol y te sientes en confianza porque es una falsa confianza. Esa es una confianza falsa que te da el alcohol que en pocas horas o pocos minutos se va y vuelves a tu estado normal y ahí es cuando sientes arrepentimiento, sientes vergüenza, pero te vale madre porque lo vuelves a hacer porque ya nomás te tomas otras copitas de vino, otras chelitas, ya vuelves a otra vez a esa falsa confianza. Entonces, yo les digo, cuando ustedes estén haciendo cosas ya fuera de lo normal, de las cuales se arrepientan otro día, ya por favor pidan ayuda. Cuando alguien te dice, hey, ayer estuviste mal, hiciste esto y esto, por favor pide ayuda porque ya te está dando una señal de que ya eres un alcohólico, de que necesitas ayuda. Ese tema de la vergüenza es la señal número dos, la número uno más fuerte, ¿saben? Porque todos los borrachos pierden la vergüenza. He visto en videos cómo qué tipo de cosas hace el ser humano estando en efecto del alcohol, en efectos ya muy rebotantes. Entonces, como les digo, por favor, si ya están haciendo cosas fuera del límite y ya perdieron la vergüenza, por favor pidan ayuda. Pidan ayuda a personas que ya pasaron por eso. Porque realmente si no pides ayuda y sigues haciendo ese tipo de cosas fuera del límite, imagínate qué puedes llegar a hacer. Puedes llegar a cometer una barbaridad muy fuerte de la cual te vas a arrepentir toda tu vida. O puedes llegar a perder la vida o puedes caer preso a la cárcel. Porque uno borracho no tiene conciencia de hacer nada. Yo se los digo, yo por eso caí a la cárcel, porque no tenía vergüenza de nada. Recuerdo la vez cuando yo caí a la cárcel fue por una pelea. No tenía vergüenza de pelearme, me peleé con mi propia familia, pueden llegar a creer, nos peleamos, agarramos a golpes, imagínate si esa persona me hubiera llegado a pegar un mal golpe o me hubiera hecho algo, a lo mejor hubiera perdido la vida, entonces hay que ser conscientes, yo ya no tenía vergüenza de nada, entonces por eso caí a la cárcel, porque ya no tenía la vergüenza, ya no estaba haciendo nada en esta sociedad, lo único que les estaba dando a la sociedad eran problemas. Mi gente, por favor, pidan ayuda cuando ya pierdan la vergüenza. Vamos por la tercera. La tercera es una señal también muy fuerte, que ya es tiempo de pararle al alcoholismo, que ya es tiempo de tomar la decisión más fuerte de tu vida, dejar los vicios. La tercera señal es la responsabilidad. ¿Y a qué voy al caso con eso? La responsabilidad viene a través de tu vida, ¿sabes? Cuando ya descuidas tu vida, que ya no quieres ir a trabajar, que te va la madre que otro día no vas a trabajar porque amaneciste crudo, amaneciste mal, amaneciste con una resaca de la chingada y que aún así te valió madre, que dices, nah, yo no voy a ir a trabajar. Y que tenías un proyecto o algo y ya lo dejas tirado, ¿sabes? A mí me pasó mucho con mi trabajo. Yo era muy irresponsable. Cuando yo bebía alcohol, yo no iba a trabajar. Si trabajaba 6 días de la semana, nomás venía trabajando 2. Imagínate de dónde iba a agarrar dinero para comprar alcohol. Por eso pedía a mi propia familia para poder comprar alcohol. Entonces, como les platico, la responsabilidad la pierde uno
cuando ya eres adicto al alcohol. Ya no tienes responsabilidad ni de tu vida, ni de tus cosas externas, ya sea tu trabajo, tu familia, tus relaciones, las descuidas, tu dinero. Es lo más grave es el dinero, porque what the fuck, bro, cuando uno es adicto al alcohol, ya no te importa el dinero. Yo recuerdo que llegué a ir a discotecas con dinero prestado, con dinero prestado. Recuerdo que un solo puro día me gasté casi $900 por estar pagándole fucking tragos a las mujeres de $20. Y estaba feo porque llegaba a mi casa con $30 y era dinero prestado. What the fuck? ¿Hasta dónde caí? Se puede imaginar. Por eso, ahorita me da mucha vergüenza mirar a las personas que les pedí dinero, pero perdón, perdón, yo sé que estuvo mal, pero realmente yo ya no tenía conciencia, ya no era responsable de lo que estaba haciendo, ¿saben? A mí no me gusta ocultar nada, yo siempre voy a decir la pinche neta porque es la verdad y por eso yo cambié para bien, yo cambié para ayudar a los demás, para que ya no cometan estos errores que yo cometí, de los cuales ahorita me siento muy arrepentido, me siento con la cara a veces de mirar a esas personas, pero fuck, bro. Tengo que hacerlo, tengo que mirarlos, tengo que pedirles disculpas. Eso es lo que más me hace bien, ¿sabes? Entonces, como te digo, la responsabilidad. Cuando eres irresponsable ya con tu vida, con tus cosas, con tus metas, con tus proyectos, con tus relaciones. Por ejemplo, si ya no atiendes a tu familia, si ya no quieres salir con ellos. Por ejemplo, ellos tienen un convivio familiar y tú ya no te presentas porque te quieres ir a tomar con tus amigos o irte a la discoteca a gastarte todo el fucking dinero. Gente, ya necesitas ayuda. Ya perdiste la responsabilidad de tu vida. Ya no estás aportándole nada a tu familia. No le estás aportando nada a tu trabajo. No estás siendo responsable con tu vida. Mi gente, yo atravesé eso. Ya no era responsable pagando los biles de mi casa, ya no era responsable yendo a trabajar, ya no era responsable ni de mi vida. Ya no era responsable ni de mi vida. Había veces que ya ni me quería ni bañar. What the fuck, tío? ¿Qué es eso? Niga, ese es lo más asqueroso. No mames. Hay días que ya no me quería ni bañar. Olía mal. Entonces ya estaba descuidando mucho mi vida, ya me sentía que estaba cayendo gacho, ¿saben? Y todo fue causa de, como les digo, de creencias, otros de problemas emocionales, todo se me juntó y todo ese problema yo me lo quería tragar en el alcohol. Era algo feo, era algo feo. Alguien que sepa de mí sabe quién era yo antes. Yo me llegué a quedar dormido en mi camioneta. Venían y me levantaban y me echaban a mi cama, me quedaba dormido en los baños de restaurantes. No mames, hice cosas que no debí de hacer, ¿saben? Me da vergüenza, pero es la verdad. Yo no puedo ocultar la verdad, ¿saben? Y lo más feo fue pedir dinero para irme a discotecas. Recuerdo que la última vez que hice eso fue pedirle dinero a un familiar, le pedí $700 y me largué a tragarme los de cerveza a una discoteca en la cual estaba pagando tragos a las mujeres de $20 solo por llamar la atención, por tener su atención. What the fuck, tío? ¿Qué es eso? No mames, perseguir a las mujeres es de fucking perdedores, bro. Entonces, mi gente, esa es la tercera señal, cuando ya no eres fucking responsable ni de ti, ni de tu vida, ni de tus relaciones, ni tu de dinero, ni de tu de trabajo, ni everything, todo, ¿saben? Ya no, ya ahí estás valiendo madre, ya necesitas ayuda. Da el pinche brazo a torcerse, hombre, acepta que tienes un puto error y pide ayuda, te lo vuelvo a decir en este video, pide ayuda a mentores que ya pasaron esos problemas, que ya tengan más de un año que hayan logrado salir del alcohol. Un año es bastantemente ya. Claro de que ya no pueden volver al alcoholismo porque ya entraron en un estado de conciencia muy diferente. Cuando una persona tiene claridad mental, que lo consiguió a través del fitness, comiendo bien, haciendo cosas chingonas, dándole aporte al mundo, teniendo mentores que tienen una vida que tú quieres tener, máquinas, créeme que es imposible regresar al pasado, es imposible y llegar
Otra vez al pasado a tragar mierda. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque tu conciencia ya cambió de rumbo. Ya adoptaste otras creencias. Las creencias del pasado, las limitantes, las que tu familia te hizo creer, ya se murieron, ya quedaron muertas. Ya, cuando tú matas una creencia, ya es muy difícil volver a alimentarla. Máquinas, por favor, pidan ayuda. Se los vuelvo a repetir a personas que ya pasaron por eso. Vamos con la cuarta señal. La cuarta señal, y se los voy a tener bien claro. Aquí les traigo la cuarta, mi gente. La cuarta es una señal que es física, que es interior, que es la perra energía. Cuando tú ya no tienes energía, ya no tienes claridad mental, ya no quieres hacer nada por ti. Lo único que quieres es más placer, más comodidad, más alcohol, gastar más dinero. Ah, y como les digo, la energía es la cuarta señal. Hay muchísimas más señales, mi gente, pero el día de hoy solamente les traigo cuatro bajo mi experiencia, que fueron las más fuertes que yo experimenté. A lo mejor les voy a grabar otro video más para el canal, pero más adelante. El día de hoy solo va a ser corto. Esta es la cuarta señal que a mí me pasó mucho, que es la energía. Después de otro día de tomadera, de 2 días de parranda, de 3 días, de cuatro, de cinco, de toda la puta semana, me sentía con una fucking energía de la hostia. What the fuck? Me quería morir, bro. Me quería morir. Quería que me llevaran al puto médico. What the fuck, bro? Mi energía se iba al borde del abismo. Lo único que quería estar haciendo era estar acostado en mi cama. Todo el fucking día acostado en mi cama, solamente recordando todas las putas mamadas que hice en el día, ¿saben? Esa es una inestabilidad emocional, pero pasada de lanza. ¿Por qué? Porque en ese día atraviesas muchos estados emocionales. Se los voy a contar aquí. Atraviesas ira, atraviesas depresión, atraviesas ansiedad, atraviesas enojo, atraviesas, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más emociones negativas que conozco? Yo atravesaba mucho eso, me sentía como cabizbajo, como que, verga, ¿a poco esto es la vida? ¿A poco esto es normal? Yo ya sentía que algo me hablaba, que mi voz interior ya quería decir, ya, bájale, ya, ya haz algo con tu vida, pipa. Ya, por favor, sal de esto, brother. Mi gente, era una inestabilidad emocional bastante pasada de lanza. Me sentía enojado, sentía irritabilidad. No quería ver a nadie. Me sentía vacío, sentía emociones cortas, digo, depresiones cortas, en las cuales llegué a pensar pensamientos un poquito salidos del tema. No lo voy a hablar aquí porque sé que YouTube me lo puede cancelar si lo hablo, si hablas de esos problemas. Entonces, yo llegué a experimentar esos problemas porque yo estaba viviendo solo en ese tiempo. Mi pareja me había abandonado. Por eso llegué a sentir esas emociones tan fuertes que me estaban metiendo pensamientos raros a mi mente. Ahí fue donde yo ya empecé a buscar ayuda de plano. Antes de caer a la cárcel, una semana antes, yo estaba sintiendo esos pensamientos un poco malignos, ya no, ya fuera de lo normal, ¿saben? Todo fue por causa de mi alcoholismo, de las emociones que estaba sintiendo, porque estaba pasando una ruptura amorosa, la soledad también, porque estaba viviendo solo. No tenía conexión ya con nadie, mis hermanos ya casi no los hablaba, no los buscaba, por eso estaba teniendo ese tipo de pensamientos, depresión, una depresión mini, no tan grave, pero sí fue, sí la experimenté con una ansiedad de que no me podía estar ni sentado ni acostado, tenía que estar fucking caminando, 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 porque sentía una putos pensamientos que me correteaban. Máquinas, no se los estoy tratando de ser tan dramático, pero fue lo que yo viví. Yo no les puedo contar más de lo que no sé, siempre les voy a decir, pero esos pensamientos de verdad que me atacaban. 2 o 3 veces me atacaban en el día.
Eran pensamientos feos, la verdad. Pero, como les digo, ahí fue donde yo busqué. No, no, no busqué ayuda hasta que caí a la cárcel. Pero antes de esos días que caí a la cárcel, yo ya tenía pensamientos raros. Entonces, fue ahí donde yo casi ya estaba tomando la decisión de salirme de esa vida, ¿saben? Era una vida asquerosísima. Tenía pesadillas muy fuertes. Me sentía muy, muy deprimido, sin energía. Como les platico, esta es la cuarta, la energía. Máquinas, por favor, si están atravesando problemas de alcoholismo, por favor pidan ayuda. Realmente el alcoholismo es muy silencioso, es un arma, es un vicio que es muy silencioso, que llega a matar a personas. Hace un año aproximadamente, un amigo de nosotros acaba de fallecer gracias a su alcoholismo. 30 años de edad, 30 años de edad y ya falleció. Máquinas, nunca dejó de tomar, nunca hizo caso, nunca buscó ayuda. Ya él está muerto, ya no tiene otra, ya ahora sí nadie lo puede ayudar, ya está bajo una tumba, ya no sabe ni si hay huesos o no. Entonces, imagínense, máquinas, si estás atravesando un problema de alcoholismo, por favor, háblalo con tu familia, háblalo con personas que ya lograron vencer ese problema, ¿sabes? No lo ocultes, ni mucho menos lo aceptes, no lo aceptes porque eso va a ir avanzando con tu vida. Va a ir avanzando un escalón, un escalón, un escalón, hasta que llegas a una enfermedad, o llegas a perder la vida, o llegas a la cárcel. ¿Por qué? Porque estás haciendo desmadre acá en la sociedad, ¿sabes? Y la sociedad se encarga de atascarte a la cárcel. Ahí en la cárcel está feo. Yo se los digo, yo pasé 2 fucking días en la cárcel y estaba fucking feo, bro. Ahí ves a personas muy malas, ves, te comes una vez por día, la comida está fucking fea. Te entra la pinche depresión ahí, créeme que está feo la cárcel. Entonces, como les digo, ¿para qué llegamos a ese punto? Por favor, cuiden su vida, cuiden su cuerpo, amen su vida. Por favor, si necesitan ayuda, contáctenme. Ahí tengo mis redes sociales. Otra cosa, también suscríbanse, denle like, activen la campanita para que este video pueda llegar a más personas. Mi gente, esas son las 4 señales que yo experimenté en mis 9, 8 y 8 y 9 meses, años en el alcoholismo. Es algo tremendamente brutal, feo. Estaba escapando de mi vida. Era cómodo a la vez, era muy cómodo, no se los niego, pero también era asqueroso. Era una vida mediocre, nunca pude perseverar, nunca pude juntar dinero, me estaba yendo más para abajo, para abajo, y no lo aceptaba. Gracias a mi mentor, estamos saliendo de ese pedo. Vamos a seguir dándole para adelante, y aquí puro pipa para adelante, viejo. Arriba la sierrona, ya saben, y acompáñenme al otro video, les estaré dejando información. Gracias por ver este video, mi gente, de verdad los quiero a todos los que lo vean. Y por favor, activen la campanita. Nos vemos para el próximo video.